representa un gran reto porque esos son partidos, tengo la impresión, no pueden no ser más importantes que una final, pero donde muy poca gente quiere estar. Y Morelia hizo lo suficiente para estar. Y yo tengo muchos deseos de ayudar, de hacer las cosas de la mejor manera posible, porque fíjense ustedes, siempre hay ciertas cosas que van pasando en los equipos que van trayendo eso. Por ejemplo, Morelia es un equipo que generalmente juega bien, pero las equivocaciones eran muy puntuales, perdón, las equivocaciones eran puntuales y al final se iban los puntos. Yo estuve muy pendiente de todo, bueno, ustedes saben que estaba sin trabajo y me dediqué mucho a ver, y inexplicablemente, perdona, inexplicablemente hay muy pocos puntos. ¿Por qué razón? De alguna manera no se hizo del todo bien, porque los técnicos y los jugadores que trajeron son jugadores y técnicos responsables y buenos para jugar. Sin embargo, la realidad es que los puntos son muy pocos. Entonces ahora, con la ayuda, por supuesto, de los jóvenes jugadores, debemos de sacar esta situación, sacarla de donde está. Pero también no nos olvidemos que en todas las situaciones buenas y malas siempre hace falta el público. Y le hago un llamado al público que venga a su estadio, que venga a apretar a su equipo, que venga también a mostrar su apoyo, como lo fue ya en ocasiones anteriores, en las buenas y en las malas. Entonces, hago un llamado a todo ese público a que venga, a que ayude a su equipo para que entre todos podamos sacar adelante una situación que es difícil, pero que la debemos de sacar adelante, puesto que tenemos muy buenos jugadores, porque ustedes van a darse cuenta que los jugadores son buenos. Hay ocasiones en que jugamos diferentes formas del fútbol. La participación colectiva es muy importante, la involucración de cada uno de ellos. El que no está con el equipo, está contra el equipo. Entonces, es necesario que nos reagrupemos, cuerpo técnico, directivos, público, jugadores, hasta ser uno solo, que nos pueda permitir sacar el equipo adelante. Mira, yo le tengo mucho cariño a los equipos donde he trabajado. Pero ciertamente tienes razón, acá marcó una diferencia. El mismo día que me habló Morelia en aquella ocasión, me habló otro equipo, como coincidencia, yo tenía 15 meses sin trabajo, me habló un equipo y me habló Morelia, un equipo donde me pagaban un poquito más, pero donde el riesgo era menor, y yo decidí tomar Morelia por el alto grado que tenía de dificultad. Al final de cuentas, creo que fue una decisión buena de mi parte, que contribuía a que un gran grupo de jugadores que era desordenado, que jugaba partidos individuales, se uniera, y al final las consecuencias fueron buenas, y seguro estoy que fue una gran decisión, de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera deportiva. Estamos en la búsqueda de unos cuantos jugadores, porque es necesario que va a haber cambios, jóvenes atletas, jóvenes jugadores se van a tener que ir, y vamos a traer gente que se acerque más a las condiciones que necesitamos para enfrentar un reto como este. Mira, no me gustaría hablar del tema porque sería tanto como descartar, pensar en que los que hay no tienen lo necesario. Y yo creo que es necesario darle un cambio al equipo. Hay que darle un cambio, traer jugadores que se puedan adaptar a lo que yo pienso del juego.
Porque me gusta, esto parece difícil. Debe ser una situación difícil, complicada por el tiempo que lleva de inercia, pero también es tiempo de que ya se componga. Y el riesgo que corro es el que corren todos la gente que se propone hacer cosas importantes. Como decía el comercial, si, ¿cómo es? Si todo fuera fácil, cualquiera lo haría. Entonces, soy gente con cierto temperamento, a pesar de que se dicen muchas cosas, pero temperamento tengo. ¿Qué le ocupa ahí? Me ocupa que juegue bien, porque los riesgos son altos, porque para poder sacar las cosas adelante, no es solamente un equipo agresivo, un equipo batallador, un equipo que corra mucho, sino también que juegue bien. Porque a pesar de que estamos en un lugar con mucho riesgo, es necesario que juguemos bien. Porque un equipo que juega bien está más cerca de ganar que de perder. Sí, casi, casi está definida, pero hoy de momento no les podemos dar nada. Ustedes se van a enterar por medio de la prensa, por medio también del draft. Porque antes de sacar a un jugador, tenemos que ver si podemos suplirlo correctamente. Hace un momento mencionó a Chivas en una anécdota que contó. Ahora es rival directo por la salvación y se acaba de definir también los grupos de la Copa MX y nuevamente encaja Chivas en el grupo donde son monarcas. Pero son situaciones tan peculiares como algo que solamente es eso, es una repetición que ya se dio. Pero rival directo por la salvación ya. Bueno, pero volvemos a lo mismo. Si yo te adelanto posiciones, voy a estar hablando de. No, pero simplemente a través de reforzarlas, porque si tú. No, ¿cuánto quedará? 2 o 3 días, solamente eso. Esperen, tengan paciencia. Para que podamos entregar buenas cuentas, y no por culpa de ustedes, sino porque se entorpecen las situaciones o se encarecen también. ¿Sí me explico? Estamos en eso. Por lo pronto hemos constituido un comité donde Roberto ha sido parte fundamental, Héctor Lara también. Se nos cayó a último momento una opción buena. Vamos a estar haciendo un grupo y un equipo entre toda la organización y espero darles noticias pronto también si es que hay algún cambio, pero por lo pronto Roberto va a ser el coordinador de todo este proyecto. ¿Están dando los cambios? ¿Están nuevas? Estamos en un estudio desde hace ya varios días con todo el cuerpo técnico y es fundamental que lleguemos a un acuerdo en conjunto, pero básicamente lo que nos vaya marcando el cuerpo técnico. Y sí, por esa razón llegamos a un arreglo, porque estamos hablando el mismo idioma. Y yo, ¿cuál es mi compromiso? Mi compromiso es ayudar a que el equipo se salve, que el equipo retome aquellas características que tenía con otros entrenadores muy buenos, donde el equipo siempre se mostró a la altura de un lugar tan bonito como este y con un estadio tan bello y bueno, en un lugar donde el fútbol forma parte muy importante del crecimiento de los niños. Es un año, es un año y hablar de puntos es muy difícil porque estamos en una situación difícil, pero yo creo que tendríamos que intentar conseguir 28, 30 puntos para que podamos tener. No es, fíjate bien, no me lo vais a poner como que lo prometí. Eso es lo que yo pienso. Matemáticamente es una cantidad importante que nos permitiría sacar un poco la cabeza. Estamos en una reestructuración donde Pablo es una parte importante en la parte administrativa de operación, y estamos reestructurando lo que me preguntabas hace un momento, ¿no? También. O sea, va a cambiar, no va a seguir siendo el presidente. Mira, ya la figura de presidente es así, yo siento que un poco hasta
no quiero decir obsoleta, pero algo así. Estamos toda la organización trabajando en este proyecto. No me gustaría estar poniendo etiquetas, sino que todos estamos comprometidos con el proyecto. Y si hay nombramientos, pues se los haremos saber. Sí. Bueno, mira, voltear hacia atrás es un poco, quizá ya hasta, no nos quisiéramos estar deteniendo en eso, ¿no? En los errores o lo que pudimos haber manejado mal. Estamos viendo para adelante, tiene toda nuestra confianza, no hay un objetivo de puntos, hay un objetivo que es jugar bien a la pelota, que es traer el espectáculo, pensar en ganar, pensar en estar en los primeros lugares, y yo creo que con eso se elimina lo otro, ¿no? A mí no me gustaría estar hablando constantemente del problema que vamos a afrontar del descenso. Más bien vamos a pensar en la parte de arriba de la tabla, vamos a pensar en ser ganadores, y yo creo que así eliminamos el otro.